Estamos haciendo una capacitación hoy para la comunidad sorda del municipio de Puerto Cortés en el tema de acceso a la información, cómo utilizar el portal único de transparencia, desde cómo entrar desde Google hasta llegar al portal, cómo navegar en él y qué información está publicada en el portal y que nos obligaría a cargar mes a mes. Ok, esa es una. Lo segundo es cómo hacer una solicitud de información pública que conlleva cómo pedir la información. No solo es pedir información a lo loco, sino que hay que ser bien detallado, bien específico en qué es lo que se quiere, cuál es el tiempo de gracia para contestar. Son 10 días hábiles una vez recibida la información y 10 días de prórroga. Eso es lo que se les está enseñando, cómo escribirla, cómo hacerla, decirle a ellos que esa es información que está en la municipalidad, que no hay que pagar por ella, que no tienen que contestar si les preguntan para qué las quieren, porque es información pública, y esto lo hacemos cumpliendo con la política de transparencia, diciéndole al ciudadano: esta información es para ustedes, úsenla, está en la herramienta del portal único y no tienen que pagar absolutamente nada por esta información. Vemos que es muy bien recibido. ¿Vinieron a recibir la capacitación? Tienen que saber cómo es el orden jerárquico, cómo trabajar y cómo conllevar cada una de sus solicitudes como todo un ciudadano normal. Exacto, queremos que ellos sepan usar la herramienta del portal único, sepan que es una solicitud de información pública para que puedan hacer incidencia en las decisiones que toma la corporación municipal, o por lo menos que estén incluidos, que ellos puedan aportar, que puedan reclamar, que puedan sugerir beneficios, uno para su comunidad como sordos y otro como ciudadanos, como todos nosotros. Pues ellos también se benefician si hacen un pavimento, ellos también se afectan si ese pavimento no se termina en el tiempo que dice el contrato, por ejemplo. Entonces queremos que aprendan eso. Si están haciendo una obra en su barrio, ¿dónde está el contrato? ¿Qué dice el contrato? ¿A quién se le otorgó ese contrato? ¿Cuánto se le está pagando por ese contrato? ¿Qué me van a entregar según ese contrato de obra? Queremos que ellos sepan cómo llegar a esa información y cómo hacer incidencia para que puedan tener participación ciudadana. ¿Se va a hacer por diferentes etapas o solo este día se está llevando la capacitación? ¿O invitar también a otras familiares que tengan personas que tengan problemas auditivos a que formen parte de ello? En este caso lo coordinamos con el grupo, la comunidad sorda del municipio, que se maneja a través de la Escuela Emanuel. Obviamente, si hay más, lo programamos, lo tenemos que coordinar para que estén acá. Nosotros ya capacitamos más de 300 servidores públicos de la Municipalidad de Puerto Cortés, ya salimos a cooperativas, ya estamos saliendo a patronatos, ya hicimos una jornada anterior con algunos compañeros de los medios de comunicación. Va a haber que volverla a hacer para hacer más completo el grupo, y en ese camino estamos: socializar la política de transparencia y enseñarle al ciudadano en general cómo usar el portal y qué es una solicitud de información pública.